Querida simiente real, ¿cómo empezamos a intentar expresar el maravilloso y especial fin de semana de Pascua que el Señor le concedió a su novia? Los tres días unidos en oración y escuchando su voz, todos al mismo tiempo, fueron verdaderamente días importantes para su simiente predestinada. Nunca ha habido días como estos en los que vivimos, cuando la novia elegida de Cristo se ha visto obligada a unirse en una mente y en un acuerdo alrededor del mundo para escuchar la voz de Dios al mismo tiempo. Ningún hombre podría haber logrado esto. El hombre nunca estaría de acuerdo con esto, pero Dios quería que su novia estuviera unida en torno a su palabra y que regresaran a su primer amor y escucharan esa gavilla mecida ante ellos al escuchar la voz de Dios que les hablaba. Qué maravilloso es ver y ser parte del gran plan que Dios tenía en su mente desde el principio. He aquí, envío al profeta Elías porque hay muchas cosas que necesito contarles, pero no puedo entenderlas ahora. Volveré una vez más en carne, como hice con Abraham, y revelaré todos los secretos que han estado escondidos desde la fundación del mundo. Revelaré la verdadera deidad y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Expondré la simiente de la serpiente. Revelaré los siete sellos. Los dejaré mirar más allá de la cortina del tiempo y les diré que los vi allí. Enviaré siete ángeles poderosos en grupo que recorrerán el cielo para que todo el mundo vea y confirme mi mensaje y mi mensajero. Me tomaré una fotografía con él para demostrarle al mundo que yo soy la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Yo soy la misma columna de fuego que le habló a Pablo en el camino a Damasco. Declararé ante el mundo que soy ese Logos que vino de Dios y hablaré por medio de mi mensajero y, con hablar, traeré ardillas a existencia. Resucitaré a los muertos y haré más obras por medio de él que cuando estaba en la tierra como su Salvador. Almacenaré alimento que perfeccionará a mi novia y les daré fe de rato como solo mi palabra puede hacerlo. Le revelaré que el mismo Dios que vivió en mi mensajero, William Marion Branham, ahora vive dentro de ellos. Y ellos son mi novia totalmente restaurada de la palabra y hablarán la palabra. Puesto que les prometí que ese día sabrán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esto no es algo escrito en la Biblia que sucedió hace mil años. Es Dios haciendo historia. Dios cumpliendo la profecía. Es la palabra de Dios cumpliéndose en este mismo día en que vivimos y nos está sucediendo a nosotros. Nada puede unir a su novia sino este mensaje, que es la palabra de Dios para este día, hablada por el mensajero vindicado de Dios. Verdaderamente Dios tiene ministros ordenados llenos del Espíritu Santo que están pendientes de sus rebaños alrededor del mundo. Pero no pueden unir a la novia. Ni yo, ni ningún hombre puede unir a la novia. No hay hombre con el que todos podamos estar de acuerdo. No hay hombre que pueda traer a la novia a unidad. Hay solo una cosa en la que todos los creyentes del mensaje están de acuerdo. Este es el mensaje de la hora y es la voz de Dios para su novia. Hay falsos ministros que dicen que no es la voz de Dios para la novia. Mis amigos, si ellos dicen y creen eso, no creen el mensaje de la hora y no tienen la revelación. Pues él dijo, sí, él dijo. Ahora, solo soy su hermano,
por la gracia de Dios. Pero cuando el ángel del Señor baja, se convierte entonces en una voz de Dios para ustedes. Tal vez, si los ofendí al decir eso, perdóneme. Pero sentí que podrían haberse molestado. Pero yo soy la voz de Dios para ustedes. ¿Ven? Lo digo de nuevo. En ese momento fue bajo inspiración. ¿Ven? Y yo me sentí mal por eso la primera vez. Pero lo repito. Mi comisión, sermón predicado el 5 de mayo de 1951. Por el hermano William Marion Branham. ¿Cuál es esta gran atracción que está sucediendo en todo el mundo? Las personas se reunieron en sus hogares de América del Norte, del Sur y Central, de África, Europa y de todos los continentes del mundo. ¿Cuál es la atracción? ¿Qué es todo ese ruido? La simiente predestinada a Dios que no puede hacer otra cosa sino seguirlo. Para nosotros significa más que vida. Que tomen nuestras vidas, pero no tomen eso. ¿Cuál es la atracción? Dios, como siempre, cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo su palabra en nosotros al reunir a su novia para presionar play y escuchar al séptimo ángel mensajero de Dios que nos imparte la palabra de vida eterna. Ustedes que creen en cada palabra, no solo alguna, sino que creen que es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, y creen que esta es la voz de Dios para ustedes y que la unción del Espíritu Santo está en esas cintas. Entonces, lo que sea que necesiten, Dios se los dará si creen eso. Cada demonio será expulsado por el poder de esa voz, pues él habla la palabra. Novia, este es su maná escondido, el pan de los hijos que nos está uniendo en una mente, un acuerdo, por la voz de Dios y nos está perfeccionando y dándonos fe de rapto. Reunámonos el domingo por la mañana a las 10 a.m., hora de Jeffersonville, para escuchar la voz de Dios hablándole a su novia. ¿Cuál es la atracción en el monte? Sermón predicado el 25 de julio de 1965. Esperamos encontrarlos en su trono para recibir un gran derramamiento de su Espíritu Santo. El hermano José. Amadas águilas, reunámonos todos juntos este domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, y escuchemos el mensaje ¿Cuál es la atracción en el monte? Sermón predicado el 25 de julio de 1965. El hermano Joseph Branham. Amada novia de la iglesia en casa, reunámonos todos y escuchemos el mensaje ¿Cuál es la atracción en el monte? Sermón predicado el 25 de julio de 1965. Este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. El hermano Joseph Branham.